Desde el punto de vista de seguridad, el primer reto ha sido el tiempo y después el poder aunar todos los medios físicos, técnicos, humanos que vamos a tener o que hemos tenido a nuestra disposición. Evidentemente, esto es una pequeña ciudad que ha salido de la nada. Estamos alojando a más de 1.800 personas y tenemos que alojarlas y tenemos que darle una seguridad integral. Empezamos a las 5:30 y tenemos que llevar un control del armamento, un control de orden del personal y además una serie de, pues, de patrullas. Evidentemente, es una base militar en un entorno civil. Son pabellones abiertos que se han tenido que compartimentar por unidades y se han tenido que diseñar específicamente los medios de extinción de incendios, salidas de emergencia, de evacuación, y que todo funcione correctamente y cumpla las normativas que hay civiles. Estamos en el puesto de socorro, equipado con los dos boxes de asistencia primaria. En el caso de una urgencia básica, una urgencia vital, para poder ser trasladados más tarde al hospital de referencia. Tenemos dentro del material que tenemos, sería básicamente lo que encontraríamos en cualquier botiquín de cualquier unidad. Estamos equipados de una ambulancia de soporte vital avanzado y tres ambulancias de soporte vital básico. Nos ocupamos de la gente que pueda tener un mareo puntual dentro del propio recinto, de alguna quemadura leve y ya de cuando ya escalamos a cosas más importantes o cosas más graves, derivamos a los hospitales de referencia. Dentro del material que nos encontramos dentro de estos boxes, tenemos dos mesas de cura para cada uno de los boxes, para las curas rápidas, de almacenamiento para material estéril, distintas vendajes, etc. Un desfibrilador semiautomático, un ambú, mucho material de hemostasia rápida y todo esto se encuentra apoyado por una mochila de soporte vital básico en el que ya encontramos material más inciso en los distintos tratamientos que tengamos que asistir. Todo esto además apoyado en el propio material de las ambulancias.